Miremos otro ejemplo, ¿cierto? Bueno, aquí está el ejemplo. Entonces, ¿cierto? Vale. Entonces, voy a inventar un problema porque no me siento a gusto con estos problemas que hay acá. Creo que es que igual como el curso cambia ya el próximo semestre, tampoco es que haya mucha necesidad de cambiar esas diálogos. Entonces, vale, muchachos, voy a hacer un problema, luego me invento uno para ustedes que voy a hacer basándome en mi mente. Entonces, vamos a definir una estructura, ¿cierto? Entonces, tengo el siguiente problema. Vamos a ver cómo serían más o menos los problemas del parcial. Miren cómo yo lo hago, ¿cierto? Eso es básicamente yo sentarme y ponerme a pensar. Entonces, el Congreso, ¿cierto? De Colombia, ¿cierto? Cuenta con representantes y senadores, ¿no? Representantes y senadores, ¿cierto? Cada senador, ¿cierto? Cuenta con un salario base, ¿cierto? De, creo que es 24 millones, 24 millones. Cuenta con unos gastos de representación, ¿cierto? Que eso les dan a ellos por irse a vivir a Bogotá, aunque si viven en Bogotá igual se los dan, de 14 millones. Y una prima mensual, eso, esa prima son de 5 millones, ¿cierto? Entonces, listo, una prima de 5 millones. Un representante cuenta con un salario base de 20 millones, ¿cierto? Un apoyo de gasolina de 4 millones, ¿cierto? Unos gastos de representación, es que unos gatos, unos gastos de representación de 14 millones, ¿cierto? Y una prima mensual de 5 millones. ¿Sí o no? Desea realizar una función que calcule el salario de un representante, de un integrante del Congreso, ¿cierto? ¿Cierto? Y haga el descuento por rete fuente es del, si no estoy mal, ellos entran como en el 12%, ¿listo? El 12%, si no estoy mal en lo que ellos les aplica. Entonces, vale, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Cómo así que haga el descuento del 12%? Por ejemplo, si yo gano 12 millones, me descuenta el 12%, me debería de descontar como 1.400.000. ¿Sí me siguen allí? Entonces, me aplica el descuento y me indique, e indique que recibe el congresista, ¿cierto? Entonces, bueno, muchachos, lo primero que ustedes deben saber, ¿cierto?, de este problema. Es que tenemos, ¿cuántos tipos de congresistas tenemos, muchachos? ¿Cuántos tipos de congresistas tenemos? Dos, senador y representante. Tenemos el senador, ¿cierto? Y tenemos el representante, ¿sí o no? Representante de la Con Cámara. ilustración y todo para no perderse. Sí, viejo que tenía ganas de dibujar lagartos, pero pues no me da, no me da. Entonces, porque si yo empiezo a dibujar un lagarto, creo que me sales como una serpiente, una lombriz. Entonces, pues. Profe, ¿podría por favor colocarle unas setas arriba de la cabecita como que están durmiendo? Listo, pues. Y este Gracias. diciendo groserías. Listo. Y este diciendo groserías. Listo, ¿no? Pues ya saben H y después qué sigue. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa con este? ¿El senador con qué cuenta? Entonces empecemos a mirar. Nos dice, tiene un salario Base. base, ¿cierto? De hecho, voy a quitar datos para no confundirlos. Un salario base, ¿cierto? ¿Qué ¿Cómo se ilustran estos datos? significa esos gastos de representación? Lo que pasa es que cuando un congresista no vive en Bogotá, se le pagan 14 millones para que él pueda vivir en Bogotá mensuales. Ah, ¿Ese? ya. Y entonces, pues es chistoso porque hay muchos congresistas que son de Bogotá y les paga igual.
Muchachos, me pone a mirar. Lo que pasa es que, como el Congreso se. ¿Qué pasa, muchachos, si ustedes se pudieran autorregular su salario? ¿Ustedes qué harían? Ya me lo subo, sí, güey. Exactamente. Sí, no pongámosle. No le pongamos datos para no enredarlos. ¿Listo? Creo que así. Esto es un problema de parcial, más o menos, ¿cierto? Bueno, el problema de parcial pues tendría de pronto unas cositas más. Entonces, vale. Sí, gasto de representación es cuando el congresista no vive en Bogotá, entonces se le paga 14 millones de pesos mensuales para eso. Y pues como ellos se pueden autorregular su salario, ¿cierto? El Congreso se autorregula su salario, entonces pues ya se imaginarán. En otros países está escrito en la Constitución cuántos salarios ganan. Por ejemplo, en Suecia. ¿Ustedes han escuchado sobre el Congreso de Suecia o no? De Noruega, perdón. ¿Han No, escuchado cómo trabajan ellos? no, No, señor. ¿cómo trabajan? Ellos ganan 8 salarios mínimos mensuales. Me parece que está bien. Y el gobierno les da un edificio. En el edificio ellos viven, ¿cierto? Pero ellos tienen que correr con todos los gastos. O sea, digamos, el gobierno les da los servicios y les da el lugar de hospedaje dentro después de la capital de Noruega, que es Oslo. Ellos viven en un edificio en Oslo, todos los congresistas. Ellos viven en un mismo edificio. El edificio tiene lo básico. Usted tiene el cuarto, el baño, la cocina. Y ellos deben comprarse todo. O sea, lo que son los alimentos y todo eso. Aparte de eso, ¿cierto? Ellos en el Congreso no tienen derecho a las comisiones que tienen acá. Por ejemplo, un congresista, digamos, vale 32 millones, pero realmente vale muchísimo más. ¿Por qué? Porque el congresista tiene secretario o secretaria privada, tiene asesor jurídico y todo eso lo paga el gobierno. Imagínense. En cambio, en Suecia no, en Suecia cada congresista es solo. Ya si quiere secretarios o algo así, ya tiene que pagarlos de su bolsillo. Entonces uno mira la diferencia. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con el senador? ¿El senador qué tiene? ¿El senador qué tiene? Salario base, Un salario base. ¿Qué más unos tiene el senador? gastos de representación, Gastos de representación. ¿Qué más y tiene? prima mensual, creo que. Sí, es una prima de servicios. Única, por cierto. Ningún otro servidor público gana así. Porque la prima de servicio, se supone que la prima tú la recibes semestral, ¿cierto? Cada 6 meses. Yo la recibo mensual. Y la prima es como de, si no estoy mal, lo que yo les dije allí, como la prima es como de 5 millones. O sea, yo recibo 5 millones de pesos mensuales por prima. Bien, muchachos. ¿Y el representante qué tiene? El representante tiene un salario base. Tiene un. Eso del apoyo a la gasolina me lo inventé, ¿no? Apoyo, gasolina. ¿Qué más tiene? Gastos de representación, que es Gastos eso de. de una prima mensual. ¿O escribiste mal? No, porque como está escribiendo los valores, Ah, pues como quité. Y esto es una. y prima mensual. Y prima mensual, ¿cierto? Entonces, bueno, los congresistas tienen eso, ¿vale? Esto no es más. Los congresistas tienen eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo me podría definir como estructuras al senador y al congresista? Ustedes me dirán. ¿Cómo podría definirlos como estructuras? ¿Qué tendría que hacer? Una estructura tipo senador que, o sea, define, struct, senador y que tenga los datos de ahí, el El salario salario base. base, No es una los pregunta. gastos de representación. ¿Usted no puede hacer una estructura que llame Congreso y ahí mismo le entre la estructura de senador y representante? Digamos que para el tema del modelado, ¿cierto? No tendría mucha utilidad. ¿Por qué? Porque, digamos, si sí, el problema es el Congreso de Colombia, pero a la larga te están pidiendo es que calcules el salario. La clave está aquí, la clave del diseño de la estructura está aquí. Digamos que es uno de los aspectos importantes del parcial, es que ustedes cojan la estructura más apropiada para resolver el problema. Porque usted mira acá, se desea realizar una función que calcule, ¿cierto?, el salario de un representante del Congreso. Ahí, aquí está la clave. Bueno, ¿verdad que yo tengo esta opción y la uso? Miren acá, esta es la. Se me perdió. Esto es lo importante.
Eso es lo que yo necesito. Profesor, lee el chat. Se acabaron de hacer una pregunta. ¿Me calcular salario? No, porque, digamos, salario... De hecho, voy a cambiarlo, ¿sí? De hecho, que una función que muestre el salario de un congresista, ¿cierto? El descuento que se le hace por RT fuente y el total, ¿cierto? Que recibe. Ahí sí, sí es conveniente una estructura. ¿Por qué ahí sí es conveniente una estructura? ¿Por qué creen? Ahí hay una estructura oculta. ¿Por qué creen? Disculpe, profesor, me repite, no entendí muy bien. Miren este último enunciado que acabé de modificar. ¿Qué les están pidiendo? Son varias variables. Ajá. Y yo no puedo sacar más de una variable. Entonces, ¿cómo haría? Sí, creando una estructura donde estén todas las variables y retorno a la estructura. Exactamente, eso Santiago me dio esa idea. Digamos que haya una estructura que se llame salario, ¿cierto? El salario que debe tener, ¿cierto? Debe tener el salario del congresista, debe tener el descuento y debe tener el reta, el total conocido. El total que conocido, ¿cierto? Cuando usted, exactamente, ahí me gustó cuando me diste esa idea. Entonces, exactamente, entonces ahí sí habría un mes salario. ¿Cierto? Diría un salario o me calcular salario, como quiera, como haya llamado la estructura. Una pregunta, sí. Entonces, digamos, ese descuentos, cuando usted vaya a colocar descuentos, se colocaría entre paréntesis y hace la operación ahí dentro de descuentos, ¿cierto? O sea, usted calcula el descuento, usted tiene el salario, ¿cierto? El salario básicamente es la suma de los campos, es básicamente la suma de los campos. O sea, por ejemplo, el salario del congresista, del senador, ¿cómo se...? Se calcula salario base más gasto de representación más prima. Ese es el salario, ¿cierto? De lo que dé. A ese salario yo le descuento el 10% de RT fuente, ¿cierto? Pongámosle 12%, ¿cierto? Entonces le pongo el 12%, le descuento el 12% y el otro dato sería la resta entre el salario y el descuento, ¿cierto? No sé si es más claro así. ¿O no? Bueno, vamos haciéndolo. Por el medio del camino le iré preguntando. Mejor. Vale. Listo. Oye, pero entonces, ay, una pregunta. Quedo. ¿El 12% de RT fuente se le calcula solo sobre el salario base o sobre el total de todo lo que recibe? Sobre el total de todo lo que recibe. Sobre el total de lo que lo recibe. Exactamente. ¿Cierto? Porque el salario sería el salario base más gastos más prima, o aquí, salario más apoyo a gasolina más gasto de representación y la prima mensual. Digamos que el senador, o sea, el salario del senador, ¿cierto? Podemos llamarlo más preciso, salario senador que tiene. El salario base, los gastos de representación y la prima de servicios. Eso representa el salario del senador. ¿Qué representaría el salario del representante? El salario base. Entonces, ¿qué estructura representaría esto? Entonces, tenemos el salario base, ¿cierto? Bueno, aquí va. El apoyo base. El apoyo gasolina. Gasolín, ¿qué más? Los gastos de representación y la prima de servicio. ¿Estamos ahí, muchachos? Venía ahí, cierto. ¿Estamos ahí? Esto representa, pues, los datos que nos dicen acá, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Miren acá, esto ya depende del problema, como lo acabamos de plantear. ¿Estamos ahí? ¿Muchachos? Sí, señor. Listo. Dale, profe, yo estoy un poquito perdido. Ponga la estructura un momentico, profesor. Yo la miro un poco. Pero, ¿qué es lo que va a hacer en la estructura salario? Luego, que usted, ¿qué va a operar con ese salario? O sea, ese salario es... ¿Qué? No veo. No estoy entendiendo esto ahí ya. Esto toca sumarlo. Cuando tengamos los datos, esto toca sumarlo para calcular el salario que recibe el congresista. O sea, lo que pasa es que...
se va a llamar uno por uno, se suman. Sí, eso va a pasar. Sí, eso va a pasar. Y a esa suma le vamos a sacar el 12% para calcular el descuento. Efectivamente. Efectivamente. ¿Listo, muchachos? Miren cómo yo empecé el problema, ¿cierto? Yo tengo un problema acá donde me dan unos datos, ¿cierto? Entonces, cuenta con un salario base, cuenta con una representación, una prima. Entonces, me dan dos tipos, ¿cierto? Me dan senador y representante. Y cada uno de ellos cuenta con atributos. ¿Cuáles son los atributos de un senador, del salario de un senador? Pues que tiene un salario base, unos datos de representación y una prima de servicios. Y tengo un representante que tiene salario base, un apoyo para la gasolina, unos gastos de representación y una prima de servicios. Entonces, estos datos, ¿cierto? Me los representa una estructura. ¿Por qué? Porque todos estos datos, muchachos, ¿a quién pertenecen? ¿A quién pertenecen estos tres datos? Al senador. Al senador. Entonces, cuando ustedes vean esto, y estos cuatro datos pertenecen al representante. Entonces, cuando usted vea ese tipo de cosas, usted puede agruparlo en una estructura. Eso es lo que le va a tocar hacer en el examen. Lo primero es encontrar la estructura, ¿cierto? Es encontrar la estructura que representa el problema. Aquí ya no les estoy diciendo aquí directamente como aquí. Ya les estoy diciendo, bueno, tengo un problema así y quiero calcular el salario. Pero quiero calcular el salario de tal manera me diga cuál es el salario base, perdón, cuál es el salario total, cuál es el descuento que se le hace y qué es lo que recibe el congresista. ¿Estamos más claros allí, muchachos? Sí, profe. Vale, entonces vamos a hacer ahora, bajo el enfoque, vamos a hacer un ejemplo. Denme un nombre de un senador que les guste. Goku. Petro. Bueno, entonces pongámosle Petrovsky. Petrovsky, ¿cierto? Sería un senador, ¿no? Entonces vamos a hacerle la liquidación a Petrovsky. Dígame. Nor Petrovsky. ¿Nor? No lo entendí. Lord. Lord. Ah, bueno, pongámosle Lord, ¿ok? Lord Petrovsky. Emperor Petrovsky, ¿cierto? Entonces. Emperor también. O bueno, déjenlo así. O hijo de Thor, también por ahí escuché que era hijo de Thor. Entonces, mes salario, senador. Entonces, ¿cuánto le ponemos ganar de salario base a Petrovsky? ¿Cuánto le ponen? ¿Cuánto le ponemos de salario base? $45 millones. Lo puso a ganar, bueno. Bien. ¿Cuánto gana de gastos de representación? Pues una pregunta. Eso es un precio aparte de los 45. Profe, o sea, por gastos de representación a él le dan, yo pensé que por gastos de representación era algo que se le quitaba. No, eso se suma. Bueno, faltó aclarar aquí, estas variables se suman. Entonces, aquí faltaría indicar, por ejemplo, representante cuenta, se desea realizar el que muestre el salario. Bueno, entonces, el salario de un congresista es la suma, ¿cierto?, de, la suma de... en el caso del senador, ¿cierto? Un salario de un senador más bien, ¿cierto? Un salario de un senador es la suma, ¿cierto? ¿De qué? De salario base, ¿cierto? Y los gastos de representación, eso se los dan a ellos porque no viven en Bogotá. Gastos de representación, ¿cierto? Y la prima, pues que reciben. El salario de un congresista, de un representante, perdón, es la suma de salario base, ¿cierto? Apoyo gasolina y, ¿qué más? Ah, no, falta. Gasto de representación y la prima. ¿Listo? Así está un poco mejor. ¿Muchachos? Profesor, prima. Colocaste primera.
Listo. ¿Estamos ahí, muchachos? Lo que hice básicamente fue, digamos, o sea, le agregué más texto al problema para quedar un poco más claro. ¿Listo, muchachos? ¿Un poco mejor así? Mucho texto. Voy a borrar eso. No, mentira, está bien, está bien. Listo, listo, entonces, estamos acá, ¿cierto? Esperen, yo bajo un poco el gráfico, para que quede bien. Este es el congresista que está diciendo, uy, ok, dejémoslo así. Entonces, vale, muchachos, entonces, vale, tenemos Petrovsky, ¿cierto? ¿Cuánto le ponemos de gastos de representación? ¿Cuánto se le da por gastos de representación a Petrovsky? 10 millones. ¿20 millones? Ok. Sí. Dele menos porque él vive en Bogotá, profe. Sí, por eso. No, le 300 mil pesos. Bueno, 15. 300 mil pesos. ¿Y la prima de servicios cuánto le ponen de prima a él? 8 millones. Pero... 8 millones de pesos, listo. ¿Me escucha? Quisiera ser él. Entonces, listo, muchachos. Vamos a pensar. Ustedes tienen aquí a Petrovsky, ¿no? Entonces, este es lo que representa al senador Petrovsky, ¿cierto? Bueno. Este es el senador Petrovsky. Listo, él gana esto. Entonces, ¿cómo se le calcula el salario a él? ¿Cómo sería para calcular el salario? ¿Qué tendríamos que hacer? Sumar el salario base, los gastos de representación y la prima. Okay, una pregunta. Entonces, se llamaría cada, o sea, se haría la función para llamar cada punto y eso dentro de una suma. Y eso dentro de una suma, exactamente. Eso vendría siendo un más, ¿cierto? Senador, guión, ta, 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 y así. Exactamente, esa es la idea de la implementación. O sea, para hacer esto, ¿cierto? ¿Qué es que tendríamos que hacer? No, pues tienes que hacer la suma entre qué. Salario, senador, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo extraer? ¿Qué tendría que extraer primero? Acá, de acuerdo a la estructura, ¿qué tengo que extraer primero? Salario base. Al base, ¿cierto? Bueno, pongo 3 puntos suspensivos por ahora. Salario, senador. Luego que viene. Gastrep. ¿Cierto? Del senador que ingresa. Y luego tenía que hacer salario guión senador que. Trincher. De servicio, ¿cierto? Entonces, pues yo aquí ya lo puedo cambiar, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí ya luego miramos qué hacemos. Exactamente. Esta suma, ¿cierto? Puede hacerse de esta manera, ¿sí? Para extraer la información de que viene de cada senador. Bien, muchachos, posteriormente a eso, ¿qué toca hacerle? ¿Qué se le descuenta? ¿Cómo se hace el descuento? 12% de rete fuente. De rete fuente. Entonces, para sacar la rete fuente, ¿cierto? Tengo que hacer. Esta suma la tengo que multiplicar por ¿cuánto? 0.12. 0.12, ¿cierto? Esa viene siendo la rete fuente. Y posteriormente, ¿qué tengo que hacer para calcular el salario total? Le resta lo que le dio arribita con el rete fuente. ¿Qué? Sí. Podemos multiplicarlo mejor, o sea, por 0.88 y obtenemos una vez el descuento. También, okay. Puedes hacer, sí, también se puede. Puedes hacer la resta o multiplicarlo por 0.88, sí. O sea, cualquiera de las dos sirve, de hecho. Se podría tener la otra, que es básicamente esto mismo. Entonces, tendríamos la rete fuente y finalmente podemos hacerlo de dos formas, ¿cierto? Podemos hacerlo de dos formas. Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Entonces, la rete fuente, ¿cierto? Y el siguiente sería el salario neto, ¿no? Lo que recibe. Pues el devengado podría ser, ¿cierto? La resta, es que devengador. Estoy pensando en películas, devengado. Entonces podría ser esto por punto 88 o bien restar esto con esto también. Da lo mismo, es lo mismo, porque usted aquí saca un 1 y aquí saca un 0.12, si lo factoriza, entonces le queda 0.88. Entonces eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Dentro del código. ¿Ustedes sí vieron un poco esto mejor? ¿Cómo se calcula el salario de nuestro emperador? ¿De nuestro senador emperador? Sí, señor. Vale, entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué representante les gusta a ustedes? Vamos a sacar el salario. Pongámosle Esteban Quito. Ok. Es Esteban Quito.
Entonces, make, salario, estoy loco acá. Define este banquito, listo. Entonces, aquí lo hice bien, así. Entonces, make, salario, representante. ¿Cuánto le vamos a poner de salario base? Esto tiene cuatro campos, ¿no? Salario base, la gasolina, ¿cierto? Y vamos a poner estas dos cosas iguales para luego no enredarnos. La gasolina, los gastos de prestación y prima de servicio. Entonces, este banquito, ¿cuánto recibe de salario base? 30 millones. 30 millones. Uy, sé que lo quieren. ¿Qué más? ¿Cuánto recibe de apoyo a la gasolina? 3 millones. 3 millones. Bueno, es como tragoncito de gasolina, ¿no? 3 millones. Anda en la jipeta, ¿oyó? En la 4x4 que básicamente puede atropellar y no se da cuenta. Entonces, vale. ¿Y cuánto le ponemos de gastos de representación? ¿Vive en Bogotá o no vive en Bogotá? No vive en Bogotá, entonces 20 millones. 20 millones. Ahí se va a ir a Bogotá, joder, pucha, yo creo que fue a ir un extracto 8. ¿Y cuánto le ponemos de prima? Unos 5 millones de prima. 5 millones, ¿cierto? Este es el representante a la cámara, ¿cierto? El señor Esteban Quito, ¿cierto? Vamos a tenerlo acá. Entonces, el señor Esteban Quito, ¿cierto? Está acá. Dámale un bigote ahí. Bueno, está feliz. ¿Listo? Este es Esteban Quito. Está feliz. ¿Quién no va a estar feliz con esa plata? Con ese salario y no hacen gran cosa. Entonces, vale, muchachos. Esteban Quito. Entonces, ¿cómo le calculamos el salario a él? ¿Cómo le haríamos para calcular en código el salario de él? Le ponemos 3 puntos suspensivos, ya luego lo arreglamos. ¿Cómo haríamos para calcular el de él? Primero, ¿qué tendría que hacer para calcular él? ¿Cómo calculo el salario? Sumar todos y pues descontarle el 12% de eso, ¿no? Exactamente, sería el salario. O la otra forma, que es la de 0.88. Representante. Entonces, salario representante guión qué. Entonces empezamos a mirar. Ah, no, ¿qué sal? Entonces, esa fue la estructura que usamos, ¿no? Voy a guardar los campos para luego usarlos. Voy a ponerlos acá abajo. Entonces, le extraemos el salario. Lo que tenemos que extraer es el salario base, ¿no? Base. Del representante. Damos los 3 puntos suspensivos ahí. Luego, ¿qué vendría? Salario representante. Gasolina. Gasolina. Hasta nombre. ¿Usted respondía a una niña así? Gasolina. No está bonito, ¿no? Nunca. ¿Cómo no, ¿cuál es tu objetivo, profesor? Es que gasolina. ¿Te parece lindo ese nombre? No sé, me sonó. Es que como termina en in, me pareció como que curioso. Yo a mi hija le pondría tiempo. Todo es subjetivo. Todo es subjetivo. Pues porque es relativo, ¿no? Bueno, muchachos, ahí calculamos el salario. ¿Cómo calculamos la retención que le hacen en el salario? ¿Cómo haríamos? Multiplica por 0.12. ¿Se multiplica por? Exactamente. 0, ajá. Y la misma. ¿Esa misma vaina por? Así. 0.12. Y cerramos acá. ¿Y cómo sería para calcularle lo que recibe? Ya sabemos que es lo mismo por 0.88, bueno, y aquí viene el resto. ¿Listo? Entonces, de esa manera, miren cómo empezamos a enlazar las estructuras, ¿cierto?, con lo que nosotros declaramos. Entonces, vale, ya más o menos hicimos como la especie de estudio de esto. Ahora, nos faltaría la salida. ¿Cómo estructuraríamos la salida, muchachos? ¿Cómo estructuraríamos la salida? ¿Para la salida qué nos convendría usar? ¿Ustedes qué piensan? Para el salario. El salario, ¿cierto?, a la larga. Esperen, yo agrando esto aún más. Para el salario, ¿cierto? Entonces, el congresista, ¿cierto? Aquí está nuestro Lord Petrosky, ¿cierto? Y acá nuestro representante Juan Quito, con su bigotico característico. Ellos van a recibir un salario, ¿cierto? Y el salario, ellos... Entonces, el salario va a tener... Como el salario que reciben realmente, lo que les quita el gobierno en rete fuente, ¿cierto? Y el devengado. Entonces, ¿cómo haríamos para mostrar eso en una sola variable? Esas tres informaciones. Resulta que ellos lo necesitan para, pues, declaraciones de impuestos y todo eso. ¿Qué necesitarían ellos ahí?
¿Qué nos serviría? Una locura. ¿Cómo le llamas a campos? ¿Define Strut? Salario. ¿Podría ser pago? Salario. No, no, salario. ¿Y el salario qué tendría? Salario. Listo. Pues salario. No le recomiendo, muy bien, salario base. No, no es salario base. Es total, ¿no? Total, muy bien, salario sí, mejor total. Total, sí. Para no enredarnos. Salario total, la fuente. Fuente. Bien. Y el vengado. Vengado, ¿cierto? Entonces, vale, muchachos, ¿cómo haríamos para que esta información que tiene acá el representante Quito o el representante o el senador Petrovsky, ¿cómo haríamos para que quede dentro de la estructura salario? ¿Qué teníamos que hacer? Llamar la función. ¿Qué función deberíamos de llamar? Make, guión, ¿qué? Sala. Salario senador. No, solo salario. No, salario. Espere. Yo veo la de Petrovsky y Emperor Petrovsky, no sé cuál es la otra. Ah, Esteban Quito. Esteban Quito. Y aquí iría un make, guión, salario. Entonces, miren lo conveniente que es esto. Bueno, y aquí cerraríamos. El primer campo, ¿cierto? Esta suma representaría el primer campo, que es el total. ¿Estamos de acuerdo? Este segundo campo, ¿qué representaría? La retención. La retención en la fuente. ¿Y este de aquí qué representaría? El devengado. El devengado, ¿cierto? El devengado. Entonces, ustedes van a ver que la función va a construir algo de salida. Entonces, muchachos, vamos a implementar esto. No se preocupen que pues ahorita les toca a ustedes. Me invento un problema de este estilo. Miren cómo los problemas salen de buenos, ¿no? En un momentico. Entonces, hay infinidad de problemas que podemos programar. Entonces vamos a hacer ese programita para calcular de nuestros estimados congresistas, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer acá, ¿cierto? Entonces, define, struct. Yo primero hago siempre las estructuras, pero pues no es estrictamente necesario. Tenemos salario, senador. ¿El salario senador qué tiene? De acuerdo a lo que estudiamos. Salario base. Gastos de representación. Y una prima de la prima mensual de servicio. Exactamente. Salario en representante. El representante de la cámara, que eso les dan un apoyo. Gasolín, me gustó. Gasolín. Y bueno, aquí el resto viene igual. ¿Listo? Vale. Entonces, esta estructura me va a representar el salario del senador y esta estructura me va a representar el salario de un representante. Entonces, yo voy a aprovechar que ya tengo hecho aquí, ¿cierto? Lo de nuestro emperador, próximo emperador de Colombia, ¿cierto? Entonces tengo lo de acá, ¿cierto? Tengo en nuestro senador Petrovsky. ¿Ven? Yo acomodo esto. Bueno, aquí viene. Me faltó aquí el define. Entonces voy a definir estos dos senadores, ¿vale? Voy a definir este senador y voy a definir este representante. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Tenemos a nuestro Petrovsky y a nuestro emperador. ¿Listo? Ve, tengo a Esteban Quito y a nuestro emperador. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos. Aquí tenemos emperador Petrovsky, que listo, su salario, y tenemos a Esteban Quito. Entonces, ahora, muchachos, ¿qué viene? ¿Ves qué viene primero? Autor, ¿cierto? Luego, ¿qué viene? Fecha, 31 de julio del año cero del COVID. Luego viene el contrato. Entonces, el contrato, muchachos, ¿cierto? Aquí viene algo muy interesante. Como estamos usando dos estructuras al tiempo, estas estructuras combinadas en sí, ¿qué nos representa? ¿Qué nos representaría esta estructura? La del salario representante y la del salario del senador. ¿Qué nos representaría juntas? ¿Juntas qué serían? O sea, ¿qué significan ellas dos con respecto al problema? ¿Ah? Congreso. Exactamente. Podríamos poner... ¿Entra un...? Congresista. Entonces, el congresista puede ser, ¿cierto? Un senador o un representante. ¿Sí me entienden allí? Puede ser un senador o un representante. Uno en el contrato coloca congresista, ¿cierto? Se entiende que puede ser un senador o un representante. Depende del problema.
¿Listo? Entonces, ¿y qué sale? Entra un congresista y ¿qué no sale de...? ¿Cuál es la salida? ¿La salida qué sería? Salario. Salario. Exactamente. Porque va a entrar un salario que tiene un total, tiene una rete fuente y tiene un devengado. Entonces sale un salario, sencillamente. O sea, va a salir esta estructura. Entonces, muchachos, vamos a hacer unos ejemplos, ¿cierto? Entonces, la función vamos a llamarla calcular salario, ¿cierto? Entonces, yo envío calcular salario de nuestro... Para no escribir ese mail todo esto, voy a colocar Emperor Petrovsky. Y Emperor Petrovsky, ¿cuánto va a recibir? Entonces, miremos. Hacemos la suma de estos... ¿Tres? ¿Estamos de acuerdo? Hacemos la suma de estos tres. ¿Cuánto nos da? Hacemos la suma de estos tres. ¿Cuánto nos da? Entonces, hacemos la suma de estos tres. No me quiere colaborar hoy. Hacemos la suma de estos tres. Y nos da... Es. Listo. Entonces, va a salir. La salida va a ser un mes salario. El total que recibe es este. ¿Cuánto le sacamos de rete fuente? ¿Qué tenemos que hacer con la rete fuente, muchachos? ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar el 0.12. Por 0.12, exactamente. Multiplicamos por 0.12 y esto le van a hacer de rete fuente a nuestro emperador. Y luego, ¿cuál es el salario de vengado de él en total? Que sería esto menos esto, que es lo mismo que multiplicarlo por punto 88. Entonces pueden hacer la resta entre estos dos y les tienen que dar esto. ¿Listo? Entonces, bueno. Esto ahí tenemos. Otro ejemplo, calcular salario de quién, de nuestro representante, Esteban Quito. Entonces, Esteban Quito tiene estos tres valores. ¿Qué creen que voy a hacer con ellos? Los voy a sumar y me da esto. Él recibe 58 millones, wow. Recibe 58 millones, ¿sí o no? Entonces, ¿luego qué hago? Esto lo multiplico por punto 12, ¿cierto? Esto le van a descontar. Van a descontar 6 millones de pesos. ¿Y cuánto recibe nuestro estimado senador Esteban Quito? Nuestro representante decía 51 millones de pesos, ¿cierto? De vengado, o sea, el total. O sea, de 58 que gana, realmente va a recibir 51 que le consignen en el banco. En cambio, a nuestro estimado Petrovsky le van a poner 46 millones. ¿Les parece justo? ¿Cómo es? ¿Debería ganar más? ¿O no? Sí, debería ser al revés ahí. Los salarios que resultaron. Claro, profe, bueno, que les suban, el sueldo a los congresistas, que los suban más. Sí, pobrecito, ¿cierto? Muchachos, pobrecito, o sea, pues, de hecho, imagínense ustedes ganar. Realmente ellos les consignan 24 millones después de los descuentos. Imagínense usted estar ahí conectado en Zoom, le pagan 24 millones de pesos. ¿Ustedes qué harían con eso? Con esa plata. La pregunta es que no. El profe, no les alcanza ni para el jardinero de las cuatro mansiones. O sea. Hay que invertirla, profe. La plata hay que invertirla. Ustedes la tienen clara. Efectivamente, yo la invertiría. ¿Y ustedes en qué invertirían en estos tiempos de COVID? ¿A qué la invertirían? Por favor, hay un refrán que dice, cuando en la calle hay sangre, compra propiedades. Uy, propiedad raíz es una. Y también una buena es invertir en empresas de software en este momento. ¿Por qué? Porque por las necesidades del COVID, las empresas de software ahorita están muy... De hecho, hay déficit de ingeniero en este momento. Ustedes vieran las ofertas de trabajo que en este momento se aterrarían. Se aterrarían realmente. Hay mucha oferta de trabajo y bien paga. Por ahí me llegó una de Oracle de 5.500.000 remota. Está buena, ¿no? ¿Ustedes querían con esos 5 millones 500? ¿Aló? Sí. Dígame. Profe, una PC Master Ray. De hecho, muchachos, si la traen desde Amazon, les sale más barata. Aprendan a comprar desde Estados Unidos. Yo les doy el consejo. Bueno, muchachos, vamos a hacer esta función. Define, calcular, salario. Entonces, aquí les voy a mostrar un poco el enfoque de cómo se trabaja esto. ¿Listo? Vamos a definir la función. Calcular salario. Y él recibe un congresista, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que preguntar, ¿qué es? ¿Qué tendría que preguntar primero? ¿Y llega qué?
si congresista es senador o es representante. Exactamente. Entonces, vea, mano, usted es un salario senador, ¿cierto? O usted es un salario congresista, ¿cierto? Porque tengo que preguntar, así llamé las estructuras, ¿no? Entonces, así las llamé. Listo, por ahora las dejo así. Obviamente esto va a dar un error porque me falta la, solo hice la pregunta. Y en el else, que va a colocar error, la estructura con debe ser senador o representante. Y ahí cometí un error. ¿Cierto? Ustedes mandan el mensaje de error. Listo. Entonces esto sería salario guión representante, ¿no? Así lo llamamos. Vale, muchachos. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué? Listo, ya estoy aquí. Voy a poner los tres puntos suspensivos. Aquí, ¿qué haría de pasar, muchachos? En esta última. Como es la salida de esto, ¿qué deberían de ver ustedes aquí en la salida del condicional? ¿Ustedes qué harían de ver? ¿Qué haría de pasar ahí? Pues dependiendo de cómo lo quiera hacer, restarle la suma de todos los salarios con el 12% o pues todos los salarios por el 0,88%, ¿no? Sí, pero hay algo importante que hace falta. Lo primero que tengo que pensar yo es make salario. ¿Por qué? Porque tengo que pensar en make salario primero. Porque tengo que responder así, make salario. ¿Por qué Porque tengo que responder la. así? Porque la, o sea, porque es como que vamos a realizar una copia como para actualizar los salarios, ¿no? Y esa función es lo que va a retornar una estructura. Esa función me va a retornar una estructura. Exactamente, me va a retornar una estructura. Correcto, me va a retornar esta estructura. Make salary. Entonces, esa función me va a retornar un make salary. ¿Por qué? Pues porque así lo definí en el problema. Entonces, ese salario que va a tener, ¿cierto? Entonces, aquí, muchachos, como hay un cálculo, ¿cierto? De pronto es un poco engorroso colocarlo aquí. ¿Qué convendría? Ustedes ven que ese cálculo de la suma de los campos se repite mucho. ¿Qué Una convendría? función auxiliar, profe. Una función auxiliar. Entonces, yo definiría una función auxiliar calcular total del senador, ¿cierto? El calcular total del senador, pues va a recibir un congresista, pues que es senador, ¿y qué debería hacer? ¿Es la suma de qué? Ustedes la tienen ahí. ¿Cómo sería la suma? Si esta estructura que entra aquí es un senador. De hecho, yo la tengo acá arriba, ¿cierto? Yo la tengo acá. Yo la tengo aquí, miren. Aquí está. Hago Que esta suma. Y esa suma que yo tengo acá, que yo planifiqué acá. Entonces, salario senador, salario base, bueno, hay que hacer una pequeña corrección porque salario base es con mayúscula, ¿cierto? Luego aquí, gastos de representación, yo lo puse así, y la prima de servicios como que está igual, ¿no? Prima de servicios, deben respetar minúsculas y mayúsculas. Y bueno, del congresista que entra, yo hago esta suma. Entonces, miren lo que pasa. Calculo el total, ¿cierto? Calcular total de senador. De hecho, voy a aprovechar y voy a ponerlo un poco mejor indexado. Entonces, el primer campo de salario sería el salario total, ¿cierto? ¿Cuál sería el segundo campo, muchachos? Este es el salario total. ¿Qué vendría luego? De acuerdo a lo que hablamos. La red de fuente. La RT de fuente. ¿Y cómo calculo la RT de fuente? Como ya la calculamos ahorita. Por 0.12 y llamo la función. Y ya, miren lo conveniente que es, ¿no? Y finalmente calculo El devengado, el que es devengado. 0.8, 0.88. 0.88. Correcto. Miren lo fácil que es, ¿cierto? Ya hice el salario. El primer campo del salario tiene el salario total, que lo calcula esta función auxiliar. Luego tiene la RT fuente, pues que usa la misma función auxiliar, y luego el devengado. Entonces me evito tener que escribir esto en cada uno, de la función de la función auxiliar. ¿Y cómo calcularía el salario de un representante, muchachos? Define, calcular total, representante y ¿Y qué hago lo ahí? que ya Más. hicimos. Acá. Exacto. Voy a ver si los campos se respetan, ¿cierto? Voy a ver si los campos se respetan para evitar errores. Sal base, miremos acá. Sal base, gasolín, gas representación y prima de servicio. Creo que me falta es este. Gas representación. Y ya está. Y prima de servicio, yo le puse una R, ¿no? Ajá, prima servicios. Listo. Entonces ya calculé el salario de un
tesis, ¿cierto? De un representante. Ahora bien, básicamente, muchachos, esto sería exactamente igual que este, pero ¿qué cambia? ¿Qué cambia ahí, muchachos? El calcular total senador por calcular total. Exactamente. Exactamente. Que es lo mismo, ¿cierto? Y bueno, muchachos, ¿qué más me faltaría? ¿Qué más me faltaría? Disculpe, profesor, es que en la función auxiliar usted colocó solamente que fuera senador. ¿En la función auxiliar? ¿Cuál? ¿En dónde? En la que hace el salario total. Yo pregunté si era un senador o un, mira acá, senador o representante. Eso fue lo que dice acá. Recuerden que tiene, pregunta si es senador y sale con make salario. Pregunta si no, es... No, por 0.12. 0.12. No, mira. Aquí está. Profe, ¿y lo de la gasolina? Se calcula aquí, en esta función. Mira. Ah, perfecto. O sea, la función auxiliar es muy útil porque nos evita precisamente eso. De hecho, cuando ya estemos más avanzados, inclusive nos podemos evitar eso y hacerlo en un solo paso. Pero bueno, eso luego lo haremos. Entonces, aquí. Entonces, calcula el salario de... Bueno, si es senador, hace un mes salario, pues, con los llamados. Si es un representante, hace un mes salario y si entra otra cosa, pues, debe salir un mensaje de error en caso que el usuario meta algo equivocado. Muchachos, ¿qué más nos faltaría? Acá. ¿Qué nos faltaría por último? ¿Probarlo? El check expert. Entonces, vamos a poner estas dos, ¿cierto? Y por los poderes que nos da la pereza, ¿cierto? La poderosa infinita pereza. Hacemos el check expert. Vamos a ver si las salidas que nosotros tenemos esperadas son las que salen. El check expert acá, ¿cierto? ¿Lo cerré? Ah, no. Me falta un paréntesis. Listo, ahí lo cerré. Listo, ahí lo cerré. Y falta este de acá, este check expert. Y pues lo cerramos acá, ¿cierto? Entonces, profe, miren. Yo no tengo claro una cosa. Sí. En el enunciado, ¿me puede mostrar el enunciado un momentico? O sea, nos tiene que votar tres números. Sí. Sí, correcto. Pero yo no puedo... ¿Cómo? ¿En qué parte dice que nos tiene que votar tres números aquí? Al final de la función. Realizar una función que muestre el salario de un congresista, el descuento y el total que recibe. Ajá. Entonces falta el total que recibe, ¿no? El total que recibe es por .88. Ah. Listo. Y acá, muchachos, observen. Bueno, aquí si hay algún error, pues... Bueno, me faltó eso, esto se me fue, y aquí debería cerrar la función. Listo, ahí fue algo que se me fue. Listo. Y acá, bueno, sobra un paréntesis, que no vaya, que no puse. Listo, muchachos, y observen. Representante gasolín, vamos a ver cómo yo lo tengo. Sí, es que lo tengo. Vamos a ver... Salario representante gasolín. Vamos a ver. Este es punto representante, profesor. Okay, ahí dice representante. Puso representante, vea. Listo. Ahí está. Ahí ya se corrigió. Y miren, los test han pasado. Miren, cuando se calcula el del operador Pretowski, ¿cierto? Miren acá, mes salario. Si se calcula el de este banquito, ¿cierto? Pues ahí está el salario que calcula. Si vamos a calcular el salario, por ejemplo, y metémonos un representante nuevo. Démosle valores. Make, senador. ¿Cuánto gana el salario base? ¿Cuánto le pone? 30 millones. 30 millones. ¿Ves? ¿Cuánto le ponen de gastos de representación? ¿Cuánto le ponen? 12 millones. 12 millones, ¿cierto? Y hay 14, pero bueno, da igual, la verdad. ¿Y cuánto le ponemos de prima? 6 millones. Y miren, aquí. Bueno, es make
salario, senador, porque así llamé la, a la estructura, ¿no? Salario, senador. Entonces, miren, él básicamente me da la, la información. Cuando les piden más de una salida, porque aquí estoy pidiendo cuatro, tres datos, ¿qué hago yo? Los agrupo en una estructura. Entonces, eso es lo que ustedes deben en el enfoque de diseño de, en el enfoque de diseño de problemas. Lo primero es mirar qué estructuras necesitan para codificar la información. Como ustedes ven que aquí están agrupados en un senador y en un representante. Segundo paso, ¿cierto? Es mirar qué es lo que están pidiendo que devuelvan. Si están pidiendo que devuelvan tres datos, ¿qué tengo que hacer, muchachos? ¿Qué tengo que hacer? Una estructura con los tres, ¿no? Una estructura con los tres, exactamente. Exactamente, muchachos. Entonces, bueno, ¿tienen preguntas sobre este problema, sobre el enfoque de cómo se solucionó? ¿Y cómo lo hicimos? A esto, muchachos. Muchachos, ¿preguntas? No, es que me dio algo que estaba leyendo en el chat. Estoy diciendo. No, no, señor. Ah, bueno. Entonces, muchachos, descansemos hasta las y media, unos 22 minutos, y les pondré un ejercicio, ¿vale? Profesor, ¿nos puedes pasar esto mientras por pastel? Sí. Sí. Disculpe, profesor, ¿soy yo o el reloj de su computador está mal cuadrado? ¿El qué? La hora está del computador está mal cuadrada. La hora del computador. Ah, es que está... Lo que pasa, ya le explico por qué es eso. Ya le explico por qué es eso. Lo que pasa es que como tengo Linux y Windows, ¿cierto? Entonces, Windows y Linux tienen formas diferentes de representar la hora. Entonces, si... Sí, le coloqué fue la hora UTC. ¿Saben cuál es la hora UTC? La del meridiano de Greenwich. Me toca colocarle la hora del meridiano de Greenwich porque si no el Windows se me descuadra. Me descuadra la hora de Windows. Lo que pasa es que Windows asume que Linux tiene la hora en el meridiano de Greenwich. Entonces, ¿qué hace? Le suma 5 horas. Nosotros somos GMT. ¿Han escuchado que Colombia, la hora de Colombia es GMT más 5? Sí. Perdón, menos 5. O sea, usted coge la hora del meridiano de Greenwich y le resta 5 horas, y esa es la hora de Colombia. Busquen en Wikipedia usos horarios y se darán cuenta de eso. Entonces, esto es un problema que tienen cuando tienen Linux y Windows al mismo tiempo. Entonces, Linux, mejor dejarlo en la hora del meridiano de Greenwich para que no se descuadre la hora de Windows. Es por eso que lo tengo. Entonces, así. Después usted le resta 5 horas y ahí sí dan las 11. Y Windows le resta. Windows hace la resta. Porque si yo coloco las 11 de la mañana y prendo el computador en el Windows, ¿cierto? Me va a parecer que fueran las 6 de la mañana. Es por eso. Entonces, no, cuando tengan Windows, hagan eso. Dígame. Yo tengo una duda. Por ejemplo, al cambiarle la hora, puede ser la hora cero, ¿sí o no? Al ponerle esa hora, no le pone problema para entrar a internet o para conectarse a alguna red Wi-Fi. No pone nada, sino que yo lo coloco acá es para evitar problemas en Windows, porque empiezan a aparecer errores de que la hora del sistema es incorrecta, ya me ha pasado un par de veces. Entonces, lo que yo hago es Windows, Linux, lo coloco en la hora del meridiano de Greenwich, ahí aparece el meridiano de Greenwich, ¿cierto? Cuando ustedes pueden configurar la hora, y en Windows yo dejo la hora normal, la hora de Colombia, para evitar precisamente eso. Es por eso. Es ya cosas del gaje, muchachos, de trabajar con esto. Eso se puede arreglar, sí, pero es un procedimiento largo que no quiero hacer. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hace uno para agregarle la tilde en Linux? Para poner la tilde, cuando usted está acá en la configuración del sistema, ¿cierto? En teclado, usted debe seleccionar en la distribución, layout, en la distribución de teclado, seleccione español, Latinoamérica. Debe estar en Estados Unidos. Por eso es que no le coge la ñ o la tilde. A ver, configuración del teclado. En preferencias, ¿no? Sí. Teclado y ratón, creo. Sí. No, teclado y ratón, sí. Pues este es un poco diferente. Y allí buscas lo que dice distribución de teclado o layout, si lo tienes en inglés. Y ahí aparecer español Latinoamérica. O español de España también sirve. Cambian unas bobaditas. Bueno, eso ya lo buscaría entonces luego. Gracias. Ah, bueno. Listo, muchachos, entonces nos vemos a las y media, ¿vale? Profe, una cosa más. Sí. Qué pena, tengo curiosidad.
Digamos, teniendo ya este tema claro, ¿nos quedaría faltando algo para la elaboración del parcial o en la próxima clase vendríamos viendo qué, como refuerzos o... Básicamente, no, realmente el último tema que falta es utilizar estructuras dentro de estructuras para ya poder yo hacer el parcial, ¿cierto? Estructuras dentro de estructuras, eso ya se pone un poco más interesante, pero por ahora solo estructuras. ¿Se pueden funciones con estructuras dentro de estructuras? Claro, las funciones pueden recibir cualquier cosa. Ya después veremos que hasta las funciones pueden recibir funciones. Pero luego. Profe, una pregunta. Sí. ¿La estructura no puede recibir funciones? Sí. ¿Sí? Las estructuras, pero lo que veamos después, pero después. Sí, sí pueden. O sea, lo que veamos en el segundo corte. En el segundo corte, sí, porque en el segundo corte ya la cosa se pone un poco más general, las funciones pueden recibir funciones, una función puede retornar otra función, eso lo veremos luego. Ya vuelve mucho más general en el segundo corte. Bueno, en el segundo corte primero son listas, obviamente. Primero son listas. O sea, prueba que si una estructura recibe una función, sería algo así más bien como un objeto ya, ¿cierto? Pues ya tendría menos. No es un objeto en sí porque, digamos, no es dentro del paradigma, pero tendría un comportamiento similar porque tendrías un campo que tenga comportamiento. Por ejemplo, un campo que, digamos, que sume dos números. Pero eso ya es algo que veremos ya casi al final, que podemos hacer eso. Nosotros podemos tener, eso es, podemos tener una función dentro de una estructura que podamos usar luego. Sí, de hecho, esa es la aproximación a objetos. Pero eso lo veremos luego, tranquilos. ¿Listo, muchachos? ¿Más preguntas? ¿O no? Yo quisiera decir algo y yo digo que sería bueno que colocara como que los ejercicios antes y todo el descanso. Pues, si es que usted no tiene problemas por el tiempo, porque, digamos, hay gente que a veces como que no descansa. ¿Hay gente que no descansa? Sí, hay gente que preferiría usar el tiempo en resolviendo el problema. Ah, bueno, porque yo la verdad, a mí me cansa mucho el PC. Entonces, vale. Entonces, el ejercicio que viene ahora y que voy a poner como actividad de Socrates. Ah, no, pero pues yo me refería a la otra clase porque yo digo que ya más de uno se habrá ido, entonces no estaría como al tanto. Pero bueno, si lo quieres poner, pues mejor. Pues sí, ya que carajos. Entonces, se tienen tres tipos. Entonces, en una escuela, ¿cierto? CSA. ¿Cierto? Calcular el salario de los profesores, ¿cierto? Existen tres tipos de profesores, ¿cierto? El primer profesor, ¿cierto? Es un profesor por horas, ¿cierto? Cuyo salario se calcula tomando el valor de su hora y las horas trabajadas, ¿cierto? El profesor, ¿cierto? Digamos, tenemos un profesor voluntario, cuyo salario es una bonificación, es un pago, es la suma, ¿cierto? De un salario base y un apoyo de transporte. Y tercero, tenemos el profesor de planta, cuyo salario es la suma de un salario base más unos gastos. Espero que no me coja rencor por consumirle el descansito ahí, profe. Ah, no pasa nada. Más un apoyo de trabajo, más, digamos, inventémosle unos gastos de representación. Gastos de representación, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, más el salario por hora, salario voluntario. Se desea calcular, ¿cierto?, los salarios de los profesores, tomando en cuenta que hay unos descuentos, ¿cierto? Se descuenta, voy a hacerlo sin complicarles mucho la vida, 40 por 12, 0.4
Vamos a ver cuánto se descuenta. El 40% descuento el 12.5, eso sería el 5% por salud, ¿cierto? Se descuenta 5% por salud, por pensión sería 6.4% por pensión, 6.4% por pensión, y ya le digo, y inventémonos otro dato. Entonces, la ARL para los profesores, 2% por riesgos profesionales, ¿cierto? ¿Cierto? Se desea mostrar, ¿cierto?, al profesor la siguiente información. Lo primero que se desea mostrar es el salario total. Segundo, descuento por salud. Tercero, descuento por pensión. Cuarto, descuento por riesgos, eso es ARP, Agencia de Riesgos Profesionales. Y quinto, el salario de vengado. ¿Qué es el salario de vengado? Pues la resta del salario total por eso. Entonces, cada uno de estos salarios se calculan de formas diferentes. Entonces, ahí tienen. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Bonito. Está bueno. Eso, pues. ¿Podría subir un poquito más? O sea, para que se vea todo. Me toca, no. Algo más inteligente. ¿Esperen? Toca hacer algo mucho más inteligente. Listo. Que es ponerlo en pantalla completa. Entonces, vale, muchachos. Entonces, allí les dejo que voy a ir a tomar un poquitico de cafecito. Se han notado, estoy un poquitico como con rinitis. Entonces, voy a tomar un cafecito para que me baje un poquito. Entonces, regreso a las 11:30, ¿vale? Bueno. Vale, profesor. Gracias.